Empiezo a desarrollar AquaReturn a mi salida de una empresa en la que era director técnico de fabricación de productos químicos. Pero me doy cuenta de que tengo que desarrollar, para mi propio desarrollo personal, tengo que iniciar nuevas ideas, nuevos productos que tenía en mente y quería llevar al mercado, porque pensaban que eran de interés general. Me he pasado 4 años metido entre esas 4 paredes y en el ordenador que tengo arriba, diseñando arriba, construyendo abajo, modificando arriba, volviendo a construir abajo, probando aquí abajo y modificando arriba, mientras desarrollaba el modelo de negocio, mientras desarrollaba el business plan y mientras desarrollaba las patentes y los prototipos. Me doy cuenta de que es absurdo que todos los días, para darnos una ducha o tomar agua caliente en cualquiera de los usos que hacemos en la casa, tiremos agua. Es un proceso absolutamente ineficaz. Entonces digo, ¿cómo podíamos resolver este problema? Estaba bajo la ducha tirando agua y dije yo, qué pena este recurso tan escaso, que aquí no tenemos agua, qué pena tener que estar tirándolo todos los días. ¿Cómo podíamos resolver esto de una forma sencilla? Pues llevando una tubería. No, no, Alfonso, olvídate. No se puede empezar a hacer rozas en una casa que está terminada. O con un depósito, pero si las casas son diminutas, si no hay sitio para poner un depósito. ¿De qué dispones? Pues de 2 tuberías, una de agua caliente y una de agua fría que traen el agua. No, Alfonso, desestructúrate. No condiciones las cosas. Tienes un tubo que es tuyo, que trae agua o se la lleva. Tienes otro tubo que trae agua o se la lleva. O sea que al final, desestructúrate. ¿De qué dispones? Y úsalo de lo que dispones. Y entonces empecé a diseñar un sistema con el cual movía el agua fría a donde debería estar, a la tubería de agua fría. De esa manera no perderíamos una sola gota de agua cuando al abrir el grifo por la mañana esperásemos el agua caliente. Esa agua fría que íbamos a tirar por el desagüe todos los días la llevaríamos, siendo fría, a la tubería de agua fría. Y en eso consiste AquaReturn, la forma de evitar perder agua y energía todos los días esperando que llegue el agua caliente. No solo vamos a ahorrar 22 litros por habitante y día de agua potable que antes tirábamos por el desagüe, sino que como antes al abrir el grifo tirábamos primero agua fría, luego templada, luego calentita, pero, y luego caliente, pero no suficientemente caliente como para que alguien se dé una ducha, toda esa agua cargada de energía se iba por el desagüe. No es mucho lo que ahorramos en gas, ahorramos en torno a los 5 céntimos por habitante y día. Pero claro, si somos 4 personas en casa y hay 365 días al año, te metes todos los años 70 euros de gas en el bolsillo que te ahorras, más unos 70 u 80 euros más en agua. Porque al final, en una familia de 4 miembros, en una casa pequeñita, en la que el agua tarda en llegar 45 segundos, vamos a ahorrar 32.000 litros por familia anuales, que suponen pues en torno a los 60, 70 u 80 euros, dependiendo de la zona, de ahorro en agua. Si sumamos el agua y la energía, disponemos de 140, 150 euros para amortizar un equipo. Estos primeros prototipos son el primer paso que me hacen estar seguro de que esto funciona. Pero claro, desde que se hace este primer modelo hasta que pasas a una fase de preindustrialización y hasta que llegas al modelo final, pues ahí es donde realmente requieres la ayuda de alguien que te haga aterrizar de la idea al mercado. Y ese salto es en el que te tienes que apoyar pues en la formación que te puede dar, en este caso, que me dio a mí la EOI, a través del curso de desarrollo de emprendedores que se llama Desafío 22. Ellos consiguen que pase de este prototipo a convertirlo en un modelo de negocio viable y que puede llegar al mercado, que es el salto más complicado. La idea al final son 3 o 4 minutos. Si me apuras, unas semanas, pero el desarrollo del modelo de negocio pueden ser a veces, como en mi caso, 5 o 6 años. Pues en un momento dado me inscribo a un concurso en el cual el premio es precisamente la formación que Castilla-La Mancha da a través de los cursos Horizonte 22 en colaboración con la EOI. Mi proyecto le resulta suficientemente atractivo y empiezo a recibir formación todas las semanas durante un año hasta convertir la idea en un proyecto que lleva al mercado. Hay una gran diferencia y un gran salto. Y hay que articular tantas patas para que una idea se convierta en un producto final, desde I+D, financiero, marketing. Hay tantísimo que conseguir que al final resulta que uno solo no puede ser un maestro en todas las áreas, a menos que te ayude una organización como la EOI. Gracias a estos, sé cómo internacionalizar mi producto, sé cómo comercializarlo con más fuerza, he aprendido a negociar y he aprendido incluso a hacer unos estudios, unos balances financieros que me ayudan mucho a gobernar mejor mi empresa.
te hacen experto a base de machacarte y a base de hacerte ver qué difícil es despuntar en todas y cada una de ellas. Te ayuda a conocer tus debilidades y a formarte y a reforzar aquellos puntos en los que no eres un experto. Luego, para mí ha sido determinante. Yo no sé si hubiese llegado al mercado si no llego a tener el curso de formación de Horizonte 22 y la EOI.